Saludos, saludos, saludos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenido aquí al repaso de la escuela sabática presentado por La Verdad Profética. Estamos aquí en la última lección repasando, repasando el tema titulado La Rebelión. Básicamente es la lección número 13, es la última del trimestre de enero, febrero y marzo del 2016. Y queremos compartirles aquí brevemente unos puntos relevantes para nosotros y creo para ustedes también al considerarlos en el repaso de esta escuela sabática. Por favor, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que compartan, comenten y nos escriban. Al finalizar aquí la presentación vamos a compartirles nuestros correos, teléfonos y páginas para que ustedes puedan comentarnos y nos den su eh, palabra, su testimonio, su eh, experiencia en lo que es esta presentación del de repaso de la escuela sabática. Bien, encontramos en el folleto puntos muy, 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 muy importantes. Sin embargo, nosotros no podemos entrar a ningún estudio bíblico a menos que nosotros eh, eh, comprendamos el principio, el principio de por qué nosotros estudiamos. En el libro de Proverbios, si quieren acompañarme, Proverbios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene, subrayen, el conocimiento y la inteligencia. Así es, querida familia, queremos adquirir de Dios este conocimiento. Todo lo que hagamos, todo lo que estudiemos, todo lo que compartamos, el, 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 el que nos lo da, la plataforma, la fuente, la base de este conocimiento, se llama Jehová, se llama Dios, se llama el eterno. Nuestro Salvador. Oremos. Querido Padre, gracias por acompañarnos. Gracias por darnos de tu Santo Espíritu y por darnos el entendimiento, por proveer el conocimiento para todo aquel el que busca. Gracias por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el día sábado encontramos la introducción. Básicamente. Eh, allí se nos comparte el versículo a memorizar muy interesante, Apocalipsis 21, versículo 4, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. El punto que queremos recalcar aquí es, no habrá más muerte. Este fenómeno es lo que ha permitido el dolor, las lágrimas, el pesar, tristeza. Y una de las preguntas que nos hace el día sábado es, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y básicamente se enfatiza de que... Al crear Dios seres morales, moralmente libres, habían riesgos. Y uno de ellos es la rebelión, el pecado, la desobediencia. Y exactamente así ocurrió. Sin embargo... La promesa aquí es bien clara, y no solo es una promesa, es una profecía. Y cuando Dios da una profecía, por eso es que está en Apocalipsis, Apocalipsis 21, 4. La razón por qué está allí es porque es una promesa que no puede fallar. El hecho de estar en Apocalipsis 21,4 es una profecía. Ahora yo les pregunto a ustedes: en las promesas de Dios o las profecías dichas en el pasado. ¿Ha mentido? ¿Ha fallado? Así que aparte de todos los otros temas del sellamiento, del juicio, de las plagas, aparte de todas las otras profecías en la historia, esta ha sido una de las menos estudiadas. Está la profecía con una promesa de que Dios va a desarraigar, a destruir, a quitar la muerte en la experiencia del ser humano. Ahora, esto es lo que queremos compartirles. Para usted, la muerte y el diablo o el infierno, en términos de destrucción, el seol, la tumba, ¿es lo mismo? Quiero compartirles que no es lo mismo. Aunque están relacionados por el pecado, la rebelión, la verdad no solo es, es un misterio poco explicado, y digo misterio, porque hay misterios en la Biblia que uno puede entender del todo. Pero sí podemos entender lo siguiente. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Noten que ya en este lago donde es lanzado Satanás, subrayen lanzado Satanás, ya estaban dos individuos: estaba la bestia y el falso profeta. Pero en el versículo 15 dice: y el dice así, el versículo 14 y 15: y el infierno. O sea, la tumba, el Seol, subraye, y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Aquí no está repitiendo dos veces que Satanás es lanzado al lago de fuego, o sea, es destruido. No, 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 no. Satanás, el infierno en esta traducción o el Seol, la tumba y la muerte, además de la bestia y el falso profeta y todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida, son lanzados al fuego de destrucción. Si notan, la muerte es un fenómeno aparte de Satanás, pero que también será destruido. Ahora, eh, voy a ir al final de la lección. La lección dice que no comprendemos todo. Así que tenemos que dedicar tiempo hasta donde sea posible en la lectura y el estudio de la Biblia, como también al orar y al platicar con Dios. Y si en esta tierra hay cosas no reveladas, tranquilos, que en su momento Dios lo hará. Pero recuerde que estamos aquí enfatizando que la muerte va a ser destruida. Entonces, ¿quién es? Estudiemos, profundicemos, y si aquí no hay respuesta, en su momento el Señor nos la dará en aquel gran día. Punto número dos, eh, lo encontramos en el día domingo. Satanás es atado por mil años. Creo que este asunto es comprendido en general. Pero quiero recalcar en el libro Maranata el Señor viene, así es, Maranata el Señor viene, página 305, dice así, el autor del Apocalipsis predice, estamos hablando del Atar, el destierro de Satanás y el estado caótico y la desolación a que está reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por mil años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que aquí encontramos básicamente de que una vez ocurra el advenimiento de Jesucristo, Satanás es atado, o sea, encerrado, limitado a poder continuar realizando las cosas que estaba haciendo. En esa misma página, el último párrafo dice así, recalcando, aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante mil años. Aquí está, limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Ahí está, claramente descrito y dicho. No podrá ir y molestar a otros mundos. Maranat, el Señor viene, página 305. Sin embargo, noten que dice que es atado. Y la Biblia es clara, dice que es atado por un ángel. Ahora, muchos han platicado, estudiado, discutido con respecto a quién es ese ángel. Nosotros entendemos de que ese ángel, el de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Verso 2. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Este ángel no es otro que Jesucristo. ¿Por qué? Porque noten que él tiene la llave en su mano. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, eh, capítulo 9, versículo 1, dice, y el... Quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. En uno de nuestros estudios, usted puede ir allá a youtube.com eh, diagonal lbp la verdad profética o a la verdad profética.com y allí puede ir a nuestros estudios de youtube y busque el estudio sobre la estrella y las langostas o las langostas y la estrella de Apocalipsis 9. Y escucha ahí nuestra nuestra presentación sobre esta estrella a quien se le dio la llave del abismo. No es otro que Jesucristo. La estrella resplandeciente de la mañana, tal y como nos lo dice el apóstol Pedro en el libro de Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Dice la última parte del versículo hasta que la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Y todos sabemos que esta estrella es Jesucristo. Ahora, ¿qué se le dio? Una llave. Así que en Apocalipsis 9, versículo 1 y 2, encontramos que a Jesucristo, la estrella, se le da la llave del abismo. Y por eso es que aquí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, aparece como un ángel que tiene la llave del abismo. Algunos argumentan de que Jesús no puede ser llamado el ángel. Bueno, vaya a Daniel. Daniel, capítulo 10 al 12, usted encuentra que Jesús es llamado el arcángel, que es la línea de los ángeles. El arcángel Miguel. Luego usted va a la historia de Abraham cuando tres ángeles lo visitan en forma de seres humanos. Y entre estos tres ángeles venía Jesucristo. Y así podemos ir a la historia y encontrar un sinnúmero de veces cuando él viene a la tierra como ángel. O le es llamado el ángel de Jehová o el ángel como aquí en Apocalipsis 20 versículo 1 o la estrella, pero la clave es, ¿quién más que Jesucristo puede atar, limitar a Satanás? A él se le dio la llave, él tiene la llave, y si todavía esto no queda claro, un puntito más, aquí en el libro de Mateo capítulo 16-18 dice, mas yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificarás mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti daré las llaves del reino o la llave del reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí encontramos. ¿Quién tenía llave? Jesucristo. ¿A quién se le dio la llave? A Jesucristo. ¿Quién tiene la llave para atar a Satanás? Jesucristo. Y él es el único que tiene la llave del abismo. Y si uno analiza, encuentra de que el abismo no es otra cosa que la tierra. ¿Quién es el que recuperó la llave, el que recuperó la posesión de esta tierra desde su muerte? Jesucristo. Así que ese ángel que lo ata no es otro que Jesucristo, limitando a Satanás por mil años. El tercer punto que queremos compartir está en el día lunes. Aquí encontramos de un punto muy interesante con respecto a por qué. Pero más que esto, yo quisiera recalcar en este punto número tres cuál es la lección. Porque hay una lección grande. Yo creo que la verdad en el día lunes eh, se pierde un mensaje poderoso con solamente recalcar el por qué. De seguro usted lo repasó y lo ha escuchado. Yo no voy a hablar sobre el por qué. Yo quiero compartirles un punto sumamente relevante y es Génesis 1.2. Básicamente leo directamente la escuela sabática, dice Génesis 1.2. Describe la tierra como desordenada y vacía. Eso dice Génesis 1.2. Y aquí es donde está el punto que tenemos que recalcar. Muy interesante este punto. Aquí encontramos, y leo el párrafo, Génesis 1.2 describe la tierra como desordenada y vacía. ¿Y a qué se debe esto? Leo el segundo párrafo. Los efectos, quiero que capten esto, los efectos universales de la segunda venida explican qué sucede aquí en Apocalipsis. Primero, Jesús lleva a sus seguidores a un lugar que él fue a preparar cuando dejó la tierra. Pablo añade que los seguidores incluye a los vivos y a los resucitados. Y Juan añade otro detalle. Después de la primera resurrección en la segunda venida, el resto seguirá muerto hasta que hayan pasado mil años, Apocalipsis 25. Ahora, queridos oyentes, este es un punto demasiado relevante. ¿Por qué? Porque bien es cierto de que a la segunda venida de Cristo van a haber consecuencias, resultados, efectos, como le llama aquí, efectos universales. Ahora, aquí es donde quiero que usted capte, quiero que capte que a la segunda venida de Cristo habrá un efecto que muy, demasiado poco se recalca en el cristianismo, en el adventismo, y estoy el 99.9 seguro que en esta escuela sabática no se recalcó. Y es esto, que la tierra, nuestra tierra, nuestra galaxia, uno de los efectos a los que llegará a estar, aparte de todos los que sabemos y hemos leído, es que regresará al estado original de la creación. Voy a repetirlo. Uno de los efectos de la Tierra va a ser que a la segunda venida de Cristo, al inicio de los mil años, la tierra volverá a su estado original de creación. Y me voy a adelantar un poquito. Estoy diciendo que el proceso de hacer nueva la tierra y los cielos, nuestra tierra, nuestro cielo, no empieza después de los mil años. No, 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 no. Después de los mil años solamente se completa. Solamente es el clímax, solamente es el final. El inicio del proceso es uno de los efectos universales de la segunda venida de Cristo. ¿Me escuchó? Oh, yo sé que usted se está rascando la cabeza y otros están brincando de alegría. Bueno, cualquiera sea su situación, quiero leerles. Voy a leerles primero eh, lo que dice aquí en la escuela sabática y luego voy a leerles algo en el espíritu de profecía. Dice así, leo el primer párrafo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, describe a la tierra como desordenada y vacía. Ojo y oído, Jeremías usa la misma frase para describir la tierra después de las siete plagas. Y la segunda venida de Cristo. Repito, Jeremías usa la misma frase, la de Génesis 1.2, para describir la tierra, nuestra tierra, nuestra galaxia, después de las siete plagas y la segunda venida de Cristo, ojo y oído, en la que cada ciudad, o sea, la tierra, estará, dice Jeremías 4.26 asolada, vacía delante de Jehová. En Jeremías no hay hombres, versículo 25. En el informe de Juan, Satanás es incapaz de seguir engañando a ninguno. Ojo, ojo lo que acaba de decir la escuela sabática aquí. O sea que Jeremías capítulo 4 describe a la tierra con efecto segunda venida de cristo, con efecto plagas, introduce al inicio de los mil años a la tierra, la vuelve, la trae, la regresa a la condición de génesis 1.2. ahora yo les pregunto, cuál era la condición de génesis 1.2? la tierra estaba eh, eh, desordenada y vacía. el inicio de creación apenas se empezaba. apenas empezaba el proceso de creación. Así que aquí hemos encontrado algo más de entendimiento, de conocimiento divino, de que la tierra en la segunda venida de Cristo regresa a nuestra tierra a la condición de Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Y cuál fue Génesis capítulo 1, versículo 2? El inicio de la creación que encontramos en Génesis capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2. En el libro Maranata el Señor viene, leo en la página. Vamos a ver aquí en la página 304 y 305. Leo la parte de la 305, dice así, el autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra. Esto es efecto segunda venida de Cristo. Ahora, yo sé que muchos saben que hay mil años, yo sé que muchos saben que la tierra va a estar desolada y vacía, pero muchos solo lo limitan a que no van a haber humanos y que Satanás no va a poder engañar. No, 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 no. La verdad profética les está diciendo que es más que eso. La tierra regresa a su estado original de inicio de creación. Repito, la tierra regresa a su estado original de inicio del proceso de creación. O sea, ese proceso de cielos nuevos y tierra nueva inicia inmediatamente, comienzan los mil años. Por eso es que regresa a su estado original de creación. Es un proceso. Leo. Maranat, el Señor viene a página 304 ahora. Bajo Jeremías 4 dice así, a la venida de Cristo, estas no son palabras mías, estas son palabras de la inspiración. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes, o sea, no hay gente. Los fieles se van, los impíos son destruidos. Y luego da Isaías 24: He aquí que Jehová vacía la tierra y la dejará desierta, y el cual vaso la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y las aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las ásperas rocas arrojadas por el mar o de estas eh, arrancadas de la misma tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Todas fueron, dice, señalan el sitio donde las montañas fueron arrancadas desde sus mismos cimientos. Página 500. Eh, perdón, 305, segundo párrafo, dice así. Según se desprende de otros pasajes bíblicos, refiriéndose a Isaías, a Jeremías, es de toda evidencia que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra, se refiere al a la condición de la tierra en el principio. La narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Génesis capítulo 1, versículo 2. Las profecías enseñan que la tierra será reducida en parte por lo menos a ese estado. Contemplando a través de los siglos el gran día de Dios, el profeta Jeremías dice, miró hacia la tierra y aquí que estaba desolada y vacía. Jeremías 24 del 23 al Jeremías 4, perdón, versículos 23 al 26. Wow, 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 wow. wow. Tremendo, hermanos. Las profecías enseñan que la tierra será reducida en parte por lo menos a ese estado, a cuál? Al de Génesis capítulo 1 versículo 2. Dígame usted si no valía la, pan, la pena traer este repaso. Ahora hermanos, yo no soy el mejor ni somos los mejores. De hecho, algunos habían pensado que, que el repaso de la escuela sabática había desaparecido, todo lo contrario. Venimos con todo y con todas las energías divinas que el Señor nos unja para estar trayendo y recalcando los puntos eh, varios. Todos son relevantes, pero hay unos más que otros. ¿De qué me sirve a mí entender simplemente que va a haber tierra nueva y, y cielo nuevo si yo no entiendo estos detalles que están allí? Y sobre todo, si yo no voy a estar allí, si usted no va a estar allí, si nosotros no vamos a estar allí, ¿de qué sirve? Así que más que un repaso, este es un mensaje de salvación. Este es un mensaje de sellamiento. Este es un mensaje que nos lleva a volver a las escrituras con hambre, cual nunca hemos tenido. ¿Qué me dice? Hágame bueno, un favorcito, escríbame. Díganos de cuánta bendición ha sido es este repaso para usted. Y si usted nos demuestra que aprecia el repaso de la escuela sabática a este nivel. Entonces, vamos a continuar. De otra manera, hey, que el Señor nos ayude a cada quien, ¿verdad? Y en algún momento entenderlo, pero algunos lo van a entender para perdición, porque no van a estar allá. Es, ese es el, el énfasis de nosotros. Entender esto motiva a entender el plan de salvación, motiva a consagrarnos, motiva a desarrollar el carácter que todavía no hemos logrado. Muy bien, ahí está. Conclusión, conclusión en este punto. La escuela sabática está diciendo, el espíritu profecía lo reafirma con el poder divino, que cuando Jeremías 4 nos habla, nos lleva de regreso a Génesis 1:2, que en la segunda venida de Cristo, la tierra va a re no, no no va a quedar solo destruida, no no no, va a regresar a la e al estado inicial de creación. De Génesis 1 2. Queridos hermanos, los cielos y la tierra. El proceso de ese gran evento no es después de los mil años, empieza al inicio de los mil años. Si usted quiere comprender mejor esto, por favor, comuníquese con nosotros y podremos tener un seminario, un tema sobre esto, porque son temas profundos que llevan horas y horas y horas y horas y horas, días y semanas de estudio. Pero bueno, ahí está. Espero que le haya fascinado este detallito. Vamos a un punto más. Punto 4. Punto 4. Vamos al día martes. Aquí queremos eh, enfatizar lo siguiente. En este día se habla sobre el juicio. El juicio donde muchos participan, especialmente los redimidos, los sellados ese grupo que tendrá el placer de estar sentado sobre un trono y juzgar y básicamente aquí sencillamente a todos los que se han de perder se les hace ver de por qué ellos van a perderse de por qué ellos han llegado a ese punto y así lo encontramos en Apocalipsis 20 del 11 al 15 son juzgados y se les declara la razón. La pregunta que yo le tengo a usted en este punto es, ¿estaremos nosotros sentados entre los que van a juzgar o estaremos entre los que sabrán por qué se perdieron? Una pregunta muy solemne, muy solemne, porque... La verdad, queridos hermanos, es de que de qué sirve tanta profesión y tanta rutina y tanto estudio si nos vamos a perder. Pero quiero decirle que si usted, usted que está vivo y me está escuchando, si usted y yo somos sellados y logramos estar entre los redimidos, vamos a estar entre los que van a juzgar. Pero si nos perdemos, vamos a estar con todo y el sequito de Satanás y todos los impíos que han muerto, vamos a estar entre ellos recibiendo la información en este juicio de Apocalipsis 20, 11 al 15, eh, del por qué nosotros seremos perdidos. Espero de que usted esté entre los sellados y salvos. Espero de que esto no sea en vano. Dice la escuela sabática, el acto final en este drama es la destrucción de la muerte y el Hades. Básicamente dice, aquí no es enseñarle a Dios algo que él no supiera antes. Él ya conoce todo. El propósito es que cada uno sepa por qué Dios juzgó a los perdidos del modo en que lo hizo. Cada persona, cada ángel. En aquel entonces podrá decir Apocalipsis 16:5, justo eres, oh Señor, el que eres y que eras. Nadie tendrá excusa. Nadie, aun los impíos, aun Satanás, dice el conflicto de los siglos, le dará la honra y gloria a Dios. Y le dirá, ¿sabes qué? Justo eres, tenías razón. Pero no solo Satanás. Toda carne, todo humano perdido, todo ángel perdido, después de ese juicio, después de ese juicio, reconocerá que Dios tenía razón. Muy bien, punto número cinco, en el día miércoles. Aquí en el día miércoles habla de cielos nuevos y tierra nueva. Básicamente habla todo lo que ya sabemos. Pero aquí queremos recalcar el punto de que se insinúa que no va a haber mar. Uh -huh. Así que todos estamos de acuerdo que al final del día Dios va a crear o hacer los cielos nuevos y la tierra nueva otra vez. El clímax o el resultado de todo este proceso que inicia en la segunda venida de Cristo no es sino hasta después de... Los mil años. Sin embargo, sin embargo, la escuela sabática recalca bien el punto de que Dios va a traer todo a la perfección, al inicio de su creación. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que no habrá mar? Así es, leo este párrafo. En la escuela sabática dice, cuando Juan describe cielos nuevos, así como una tierra nueva, está repitiendo lo que dijo Pedro. Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, según de Pedro 3.10. Como sabemos muy bien, la tierra tiene una desesperada necesidad de ser reparada. Todo lo que hay aquí será completamente destruido a fin de, lugar, de dar lugar a toda una existencia nueva. Entonces, yo quiero recalcar en esto, no, 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 la tierra no va a ser reparada, eso es ponerle parches, eso es enmendar, no, 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 no esto no va a ser reparado. Esto va a traer, como dice en el último, la última línea ahí, va a traer una nueva existencia. Dios no puede usar palabras en vanas palabras simplemente por decirlas cuando dice que va a traer algo nuevo eso quiere decir nuevos cielos nuevos tierra nueva no reparada entonces cuando dice como sabemos muy bien la tierra tiene una desesperada necesidad de ser reparada no 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 tiene necesidad de ser reparada tiene necesidad de ser hecha completamente nueva dejemos claro eso bien eh, sin embargo, cuando hablamos de hacer lo nuevo, comentan lo siguiente con respecto al mar. Juan también habla acerca de que no habrá mar, Apocalipsis 21, 1. Él escribió eso desde una isla, o sea, prisión Patmos, donde el mar imposibilitaba el escape. Aún en un barco moderno lleva horas alcanzar la isla donde Juan escribió estas palabras. En la tierra hecha a nuevo no habrá más ninguna forma de barrera que impida que los redimidos se muevan libremente de un lugar a otro o vean a sus amados. Y aquí es donde viene el punto. Yo les pregunto a ustedes, ¿va a haber o no mar en la tierra nueva? Y hay dos grupos, hay un grupo que cree que no, basado en Apocalipsis 21.1, y hay otro grupo que cree que sí. Yo estoy entre los que creemos que sí, y le voy a explicar por qué. Claro que va a haber un mar. El mar que va a dejar de existir es el mar que, como en el caso de Juan, lo separaba de sus amados, lo separaba de sus amigos, lo separaba de su iglesia, lo, lo, lo limitaba a estar con su gente. Y muchos lo que no saben es de que ese mar y los mares que hoy existen, queridos hermanos y amigos, estudiosos de la Biblia, son el mar o mares que surgió después del diluvio. Cuando el diluvio ocurrió, rompió las cataratas del cielo y de la tierra y se rompió la tierra, se dividió. Y esos son los mares hoy que nos separan de seres queridos. Entonces, leo en el libro Maranata el Señor viene, en la página 349. Dice lo siguiente, Maranata, el Señor viene, página 349. Miren lo que dice la inspiración, dice así. El mar separa a los amigos, establece una barrera entre nosotros, lo mismo que dijo la escuela sabática, y aquellos a quienes amamos, el vasto. E insondable océano rompe nuestros vínculos. En la tierra nueva ya no habrá mar, ni habrá allí galeras con remos, o sea, barcos. En lo pasado, muchos que amaban y servían a Dios fueron encadenados a los asientos de las galeras y obligados a cumplir con la voluntad de hombres crueles y de corazón duro. El Señor ha contemplado sus sufrimientos con corrientes impetuosas, ni océanos, dice. El Señor, perdón, ha contemplado sus sufrimientos con simpatía y compasión. Gracias a Dios, en la tierra nueva no habrá, a esto quiere decir que no habrá mar, no habrá corrientes impetuosas, ni océanos invasores, ni olas inquietas y bulliciosas. Eso es lo que no habrá. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es cuando dice allí el mar ya no es es ese mar que vino después del diluvio es el mar que vino después de eh, el cambio geográfico y terrenal de la tierra pero antes del diluvio había no océanos sino un mar, una tierra. Y era perfecto. Era sano, era divino, fue creado por Dios originalmente. Así que la pregunta es, si el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, que ya lo leímos en Apocalipsis 21:1, y también ya vimos que no va a haber mar y va a ser quitada la tierra en su condición destructiva después del pecado, después del diluvio, en nuestra condición después de las plagas. La pregunta es, ¿será que Dios se equivocó de crear el mar en su estado original y dice, no saben qué, lo voy a crear al inicio, pero una vez entre el pecado y esto yo lo voy a quitar o Sabiendo él que iba a entrar el pecado, solamente se lo dio a Adán y a Eva inicialmente. La pregunta entonces es, si la tierra va a regresar a su estado original, como vimos en Génesis 1, 2 y Jeremías capítulo 4, a su estado original de creación, ¿qué envuelve crear cielos nuevos y tierra nueva? Pues simple. Vamos al libro de Génesis. Y en el, en el libro de Génesis, en el estado perfecto, en el estado de santidad, en el estado único y divino, Génesis 1, versículo 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo mismo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. La primera parte que habla de hacer nuevo, noten la única frase que utiliza, y vi un cielo nuevo. Y una tierra nueva, lo mismo que Génesis 1:1. O sea que muchos piensan que no va a haber mar, el mar que Dios creó originalmente, piensan que no va a existir porque en Génesis, perdón, en Apocalipsis 21,1 no lo menciona. Pero es que lo mismo ocurrió en Génesis capítulo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, allí no decía que había mar. Pero cuando describe lo que él creó durante esos siete días de creación, bueno, seis más el que reposó, que involucraba el proceso de creación, encontramos en el capítulo uno, versículo nueve y diez, y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿En cuántos lugares? En un lugar. Y dice así, y descubranse la seca, y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, eso fue parte de la creación, y a la reunión de las aguas llamó mar o mares. Y vio Dios, y vio Dios. Que era bueno. Capítulo 2, versículo 1: Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Eso involucraba la creación del cielo y la tierra, nuevo. Incluía el mar. De igual manera, después, cuando Él va a hacer a la tierra nueva y a los cielos nuevos, en esta creación también va a incluir ese mar que Él incluyó en la creación de la tierra en el inicio. Así que enseñar que no va a haber mar, una. O se cree más inteligente que Dios, o simplemente está falto de información. El mar de Apocalipsis 21.1, la última parte que dice que no habrá más, es el mar conectado a la tierra y a los cielos involucrados con el pecado y efecto diluvio y efecto terremotos y efecto plagas y efecto segunda venida de Cristo. Esa parte, ese mar, esa tierra es la que Él quita por la eternidad. Pero cuando la promesa dice en Apocalipsis 21.1. Que vi cielos nuevos y tierra nueva, es la misma frase que se utiliza para describir el inicio y la conclusión de la creación que involucraba un mar de Génesis 1.1 y Génesis 2.2. Yo no sé, ustedes hermanos, pero yo me imagino una tierra sin agua, sin río, sin mar. la usted. ¿Es esa la que Dios promete? Para nada. Por eso el espíritu de profecía es bien claro, que el mar que desaparece es aquel que hoy permite barreras entre seres queridos, es aquel que, que ha tragado a humanos, es aquel que, que ha traído muerte, ha traído esclavitud, ha traído separación, ha traído dolor, lágrimas. Ese mar no existía antes del diluvio, no fue el creado en la creación y ese es el que Dios va a quitar, a destruir, a desaparecer junto con los viejos cielos y la vieja tierra. ¿Es eso difícil? No, eso no es difícil de entender. Conclusión, ¿habrá mal? ¿Habrá mar en la tierra nueva y los cielos nuevos? Sí, el mar... Antes del diluvio, el mar de la creación original, el mar original, el mar divino, el mar que él creó y dijo, todo era bueno en gran manera. ¿Cuál desaparecerá? El mar después del diluvio, el que hoy separa, destruye, mata, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que eso haya quedado claro y si no, pues estúdielo, analícelo. Analícelo. Punto número 6, día jueves. Ya vamos concluyendo aquí, vamos concluyendo. Básicamente, aquí lo que queremos recalcar en esta parte dice que no habrá más lágrimas. Bueno, creo que hemos dicho bastante en el sábado, en la tierra nueva. Hemos dicho bastante en que Dios va a traer todo a su perfección. Y ese es el punto que queremos recalcar aquí. Recalcar de que una vez Dios traiga todo a la perfección, mis amigos, mis hermanos, lágrimas, dolor, muerte, Satanás, todo esto va a ser quitado, todo lo que ha traído imperfección. ¿Pero por qué? Y el punto que queremos enfatizar en este día, básicamente es que todo lo concluye en que la presencia de Dios será visible y completa. Quiero leerlo directamente de la escuela sabática, dice así. Primero encontramos la promesa de un redentor, Génesis 3.15. Luego, la seguridad de su presencia en un tabernáculo, Éxodo 25.8. Más tarde, la realidad de la palabra hecha carne habitando entre nosotros, hombres, seres humanos, Juan capítulo 1, versículo 14. Y quiero que capte esto, querido hermano. Y finalmente... Va a poner el trono del universo, el centro del universo entre nosotros. Apocalipsis 21:3. Y sí, el punto número 6, que es el jueves, quiero concluirlo con eso. La razón por qué no habrá, habrá más lágrima, muerte, pecado, eh, destrucción, es porque todo vendrá a la perfección. Todo. Todo, 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 todo. Pero no solamente a la perfección física. Yo sé que algunos de ustedes quieren, se perdieron la muela y quieren una muela. No tienen un pie y quieren el pie. Perdieron a la esposa y la quieren. Todo lo quieren de vuelta. Eh, pero ven solamente lo, lo material, lo humano. No, 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 no. Eso y más. No solamente viene la unión de familia, no solamente viene la restauración física completa y perfecta, no, 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 la presencia de Dios físicamente, espiritualmente se perdió una vez entró el pecado. Por eso es que hoy la manera en que se comunica es la Biblia, la palabra, la manera en que se comunica es, 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 es a través de visiones, sueños, profecías, escrituras, una y otra manera, pero no es directo. Eso se perdió. Por lo tanto, quiero recalcar que esta restauración de los cielos nuevos y la tierra nueva no solamente incluye, incluye el mar original, no solamente incluye el, el destruir, sacar a Satanás, la muerte, el Seol, el infierno, la tumba, no solamente incluye eso quitar lagrimitas, eso es bueno y qué bueno que ya no lo tendremos, bendito Dios, alabado sea Jesús, pero sobre estas cosas, la más importante es que la presencia de Dios será visible, constante y estable. Mire lo que dice la palabra de Dios, ya lo leí, pero lo voy a volver a abrir porque esto vamos cerrando, vamos cerrando aquí. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: Miren las promesas, esta profecía extraordinaria. He aquí el tabernáculo de Dios, o sea, el trono de Dios con los hombres. ¿Y qué? Y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Ya no más visión, no más profecía, no más sueño, no más profetas, no más medios de comunicación. Y queridos ángeles, gracias por todo el servicio que nos han hecho, pero en aquel entonces será directo, será papá e hijo, será la familia junta, no más de vacaciones debido al pecado, estaremos juntos por la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Y hoy día que está tan lejos el trono de Dios, físicamente hablando. Ese día de restauración completa y universal y global y galáctico, no solamente restaurará, sino que Él cambiará de hogar. ¡Wow! Hermanos, piensen en esto. El Dios Todopoderoso, el creador del universo, su trono, su santuario, su presencia física será movida y establecida. Entre los hombres en este mundo, tierra, aquí con nosotros. ¡Wow! O sea que si usted está emocionado que Él venga y está emocionado en irse por mil años, eso es nada. Eso es cero a la izquierda en comparación de tenerlo entre nosotros por la eternidad de la eternidad. Desde aquí. Él va a ser el centro de administración del universo, la tierra. Por eso es que Apocalipsis 21, versículo 5 dice así. Antes de leerlo, en esta parte de perfección, muchos de nosotros, nada de esto va a servir si nosotros no desarrollamos nuestros caracteres. Y la verdad que es parte de renovar todo. Así como les dije que, que, que eso de hacer los cielos y la tierra nueva no inicia hasta después de los mil años. Inicia con efecto segunda venida de Cristo. Pero no solo eso. La perfección eterna que será de alguna manera impregnada por la eternidad una vez experimentemos todos estos eventos empieza mucho antes especialmente. La que él ha estado tratando de restaurar antes de todos estos eventos es el carácter. Y muchos de nosotros, muchos de nosotros no hemos comprendido esto. En el libro Maranata, el Señor viene, Maranata, el Señor viene, página 349. Dice lo siguiente. Tenía muchos otros puntos, pero creo que estos son sumamente importantes y suficientes. ¿Qué me dicen ustedes? Miren lo que dice aquí. Maranata el Señor viene, página 349. Cielos nuevos y tierra nueva. Dice. A ver, a ver, a ver. Corrección, página 324 de Maranata el Señor viene. Y dice así. Si la justicia hubiera desaparecido y fuese posible que la misericordia divina abriese sus puertas a toda la humanidad sin tomar en cuenta su carácter, habría en el cielo una situación de desafecto y rebelión peor que la que se produjo cuando Satanás fue expulsado. O sea que si nosotros no cambiamos ahora antes de su advenimiento, si nosotros no logramos perfección antes de su segunda venida, de nada sirve todo lo que hemos analizado en este momento. Nada. Pero... Si nosotros entráramos al cielo con todos nuestros defectos, pecados y rebeliones en carácter, se volviera a repetir la historia de Satanás en el cielo. Sigo leyendo. Se romperían la paz en el cielo, la felicidad y la armonía de los hombres. El traslado, eh, leo otra vez, se romperían la paz, la felicidad y la armonía del cielo. El traslado de la tierra al cielo no cambiará el carácter de los hombres. La felicidad de los redimidos en el cielo será el resultado del carácter semejante al de Cristo que hayan formado en esta vida. Los santos del cielo habrán comenzado por ser santos en la tierra. Si usted de verdad y yo queremos participar de todas estas cosas hechas nuevas, tenemos que empezar ahora, especialmente nuestro carácter. El carácter no va a ser transformado ni en la segunda venida de Cristo, ni después de los mil años, ni durante los mil años. Es más, echaríamos a perder la fiesta. Y la verdad es que yo no estoy jugando ni buscando echar a perder la fiesta. Así que es ahora, queridos hermanos, es ahora o nunca la necesidad de ese... Cambio y eso involucra la perfección eterna. Eso involucra el restaurar todas las cosas. El viernes me llamó bastante la atención este punto y con esto cierro. Dice así: para estudiar y meditar. Punto número siete y cerramos. Piensa acerca del milenio y del modo en que lo entendemos. Aunque no se nos explica mucho, se dice lo suficiente como para saber algunas cosas. Así que básicamente está diciendo de que no entendemos todo. No se nos dice mucho, pero lo que se nos dice, se nos dice de manera clara y suficiente. Eso simplemente quiere decir, hermanos, que hay que estudiar. Hay que analizar, hay que profundizar y quisiera preguntarles, quisiera preguntarles, mi nombre es Miguel Martín, de cuánta bendición ha sido este repaso. Quiero oír sus comentarios, su opinión, porque de eso consideraremos el estar haciendo esto consistentemente si vemos su apoyo y su interés en ello. Con razón dice Maranata, el Señor viene página 306. Con indecible gozo, los padres contemplan la corona, la vestimenta, el arpa dados a sus hijos. Está hablando de la redención, aquel gran día glorioso. Los días de temor y esperanza han pasado. La semilla sembrada con lágrimas y oraciones puede haber parecido que se esparcía en vano, pero su cosecha. Se levanta con gozo al final. Sus hijos habrán sido redimidos. Oh, maravillosa redención. Tan descrita y tan esperada. Contemplada con anticipación febril. Pero jamás enteramente comprendida. Wow. Todo lo que está escrito no ha sido jamás enteramente comprendido. Mis hermanos, esta ha sido. Eh, el repaso de la escuela sabática, espero que ha sido de bendición para usted. Puede comunicarse con nosotros texteando, llamando, inscribirnos ahí a su WhatsApp al 214-205-5904, 214-205-5904 o escribirnos a la puntocom la Nos pueden eh, encontrar en Facebook laverdadprofetica.com o vaya a nuestra página oficial laverdadprofetica.com Facebook la verdad profética no lleva com la verdad profética y a nuestro canal de YouTube suscríbase suscríbase pasa la voz para poder seguir compartiendo estas verdades estos puntos relevantes eh, YouTube.com diagonal LVP LVP son las iniciales de la verdad profética LVP LVP, la verdad profética. Todo junto. YouTube.com, LVP, la verdad profética. Repito, YouTube.com, diagonal, LVP.com. Será un placer escuchar de ustedes. Bendiciones y que hayan disfrutado este breve repaso. Bendiciones a todos.